Buenas chavales, bienvenidos a Excusy Games, donde hoy vamos a ver todas las novedades que nos trae el nuevo parche 1.06 de Assassin's Creed Odyssey. Empezamos por el primero, nos trae un nuevo DLC, unas nuevas aventuras, los cuentos perdidos de Grecia se llaman, y van a ser unas misiones que nos van a traer con el tiempo, ¿vale? Este es el primer capítulo y es el que meten en el 1.06. Para empezar estas misiones tendremos que venirnos a la zona, a la región de Élide y directamente nos iremos a la misión de Se levanta el telón. A partir de ahí empezaremos las nuevas misiones de este nuevo DLC. Y la siguiente mejora que han introducido en este parche es la creación automática de las flechas normales. Como podemos estar viendo, han metido un nuevo botón que podremos activar o desactivar esta mejora. Y nosotros, si tenemos recursos en el inventario, podremos craftear automáticamente las flechas normales si nos quedamos sin ellas en el inventario. Y la siguiente mejora está orientado a todos aquellos que os guste hacer vuestras build, puesto que ahora seremos capaces de ver cada uno de los daños que hace nuestro personaje. Si nos vamos al inventario tendremos un nuevo botón para poder ver las estadísticas de nuestro personaje. La siguiente gran mejora tiene que ver con el menú de mercenarios. Han mejorado un poco la interfaz y ahora somos capaces de ver más fácilmente en qué rango nos encontramos y qué ventajas económicas nos ofrece este rango. Otra de las mejoras, y tiene que ver con este rango, es que han mejorado la economía global, ¿vale? Aparte de el rango de mercenarios, que sí es verdad que lo han mejorado un poquito, según vayamos subiendo ahora da mejores ventajas económicas, el herrero, por ejemplo, han mejorado un poquito y nos cuesta menos upgradear nuestro equipo. Y aparte de todas estas mejoras, también han metido corrección de errores. Por ejemplo, uno de ellos, sabéis que los tenientes del barco, Evi y Bayek, estaban dando errores, ¿vale? Pues ya lo han corregido y ya podemos elegirlos correctamente. Y otro de los errores importantes tenía que ver con el oricalco. Había algunas misiones que hacíamos y no cobrábamos. Entonces, esto era bastante frustrante para los que nos ocurría. Pues eso también parece ser que lo han solucionado. Aparte de eso, ya sabéis, en todos los parches hay mucha corrección de errores. Y si queréis verlo, os lo dejo abajo en las notas del parche. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!